Si estás buscando una clase muy activa que despierte todo tu cuerpo, que te haga sentir vivo, esta es la clase ideal. El día de hoy vamos a estar trabajando con yoga de pie y con nuestra serie de Yoga Fit, así es que espero que te guste muchísimo, que la disfrutes. Muy bien, pues vamos a comenzar a respirar. Vamos a comenzar en la parte de adelante de nuestro mat. Vamos a caminar alrededor, inhalando y exhalando. Eleva tus brazos. Exhalamos, inhalamos, exhalamos, cambiamos el sentido, inhalamos, exhalamos, inhalamos profundo, exhala, última vez, inhalas, quedas al centro de tu mat, muy bien, bracitos arriba en la inhalación. Exhalas. Abre tu compás. Un poquito más ancho de tu cadera. Eleva tus brazos. Inhalamos. Vamos exhalando. Coloca tus manos sobre tus muslos sin recargarte, activando tu abdomen. Muy bien. Medio Uttanasana, pero con las manos sobre tus muslos. En la siguiente exhalación, vas deslizando tus manos hasta llegar a tus tobillos. Semiflexiona, estamos comenzando nuestro primer Uttanasana, coronilla en dirección al piso. Muy bien. Nuevamente me voy a incorporar despacio. Lo último que sube es mi cabeza. Inhala. Exhala. Engancha por detrás de tu espalda. Bien, abre el pecho. Y voy hacia abajo nuevamente. Me voy plegando, coronilla en dirección al piso. Excelente, muy bien, manitas hacia abajo, quita el enganche, manos nuevamente sobre tus muslos, saca el pecho, secuencia gato vaca, de pie, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, in, ex, in, ex, in. Ex, nuevamente, inhalamos, profundizo, exhalo, me incorporo, brazos arriba y a los lados, inhalo, exhalo, muy bien, regreso nuevamente de frente a mi mat, opción número uno, brazos arriba, quedarme en bajo impacto, ¿vale? Llevando mis pies hacia adelante, contando 10 tiempos y girando. ¿Vale? Opción número 2, brazos arriba y comienzo nuevamente a patear, pero despegando los pies, ¿vale? Un poquito de mayor impacto para calentar nuestro cuerpo. Brazos arriba, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baja tus brazos, márchalo, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, excelente, voy parando, brazos arriba, inhalas, y nuevamente voy hacia Uttanasana, postura de pinza, perfecto, yemitas ligeramente en contacto, coronilla en dirección al piso, te vas incorporando, lo último que sube es tu cabeza. Muy bien. Inhalo una vez más. Exhalo. Incorpórate. Toma una gran inhalación. Exhalas. Excelente. Vamos a repetir y ahora hacia el lado contrario. Brazos arriba y repite la opción con la que hayas trabajado. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Giro. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuevamente marcha, lo inhalas. Exhalas, brazos arriba, Uttanasana. Perfecto. Inhalas. Te incorporas, exhalas. Excelente. Abro mi compás al ancho de mi tapete. Coronilla en dirección al piso. Tómate por tus codos. Y comienzo a balancearme de un lado a otro, expulsando el aire. Perfecto. Exhala. Inhala. Exhala. Voy parando. Manos a tus espinillas. Estira tus brazos. Muy bien. Quizá tus piernas. Recalibrando tu cuerpo sin recargarte. Exhala. Coronilla en dirección al piso. Me voy incorporando. Inhalo. Voy cerrando. Exhalo. Muy bien. Excelente. Vamos a comenzar al frente de nuestro mat. Muy bien. Flexiono rodilla izquierda, ¿vale? Voy a subir y bajar manteniendo equilibrio, activación de mi centro en 5, 4, 3, 2, 1. Lleva tu pierna hacia atrás, ¿vale? Bajas hacia un guerrero 3 y regresas. Lo voy a hacer dinámico tratando de mantener ese equilibrio en 5, 4, 3, 2, en 1, mantengo aquí, muy bien, y a partir de este punto suba y baja en 5, 4, 3, 2, 1, baja tu pie, derivamos hacia un guerrero número 2, excelente, abro y cierro en 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Extiendo. Voy hacia un guerrero reversa. Bien. Inhalas. En la exhalación, antebrazo sobre tu pierna. Muy bien. Voy a combinar ambas posturas. Mantén ese centro fuerte. Tu base no se mueve. ¿Vale? Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, en cinco, cinco. Perfecto. Regreso a mi guerrero dos, brazos arriba. Muy bien. Y postura de diosa. Meto mis talones, profundizo y abro hacia una estrella. En cinco, 4, 3, 2, 1, inhalas, pies paralelos, baja tus manos a tu cintura, lleva la mirada hacia el tapete, quédate aquí, brazos al frente, en 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, manos nuevamente a tu cintura y vas incorporándote. Excelente, voy cerrando mi compás. Excelente, vuelvo a colocar mi postura de diosa. Muy bien, lleva tus manos por detrás de tu nuca. Activa tu centro. Voy a llevar mi codo en dirección a mi rodilla y lado contrario. Activo mi centro. Uno. Uno. Dos. 2, 3, 3, 4, 4,
5. 5. Excelente. Muy bien. Extiendo nuevamente hacia la prasarita. Pies paralelos, inhalas. Nuevamente, brazos al frente. 5. 4. Activa tu centro. 3. 2. En 1. Muy bien. Manos a tu cintura. Excelente. Voy cerrando. Muy bien. Vamos a entrar a la postura de Utkatasana con la siguiente versión. Manitas juntas, vas a separar un pie y luego el otro, manteniendo tu postura. Siente la fuerza en tus piernas, activación de tu abdomen en 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, sostengo, brazos hacia atrás y arriba en Urdhvajastasana. Muy bien, 1, 2, 3, profundiza, 4, 5, 5, 4, 3, 2, en 1, sostengo mi silla, manitas al frente, perfecto. Voy a colocar mi pie, mi tobillo derecho, sobre mi pierna, en una postura de silla en equilibrio. Voy a mantener 5, 4, 3, 2, en 1, perfecto. Regreso a mi silla. Excelente. Brazos arriba. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Voy a colocar nuevamente mi silla en equilibrio. Perfecto. Voy a mantener otras 5 respiraciones. Vamos a hacer una transición aquí. 4. 3. Profundizo. 2, en 1, baja tus manos, va a ser el único contacto que vamos a tener con el mar, estiro y derivo hacia un split de pie, ¿vale? La mirada, clávala hacia el tapete, hacia la punta de tu nariz, pierna larga, cruzas por detrás y vuelves a subir, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, en 1, sostengo el split, muy bien, probablemente puedas llevar la coronilla en dirección al tapete, 5, 4, 3, 2, en 1, cruza nuevamente. Ahora sí, contacto de ambos pies. Muy bien. En Uttanasana. Inhalas. Coloca tus manos sobre tus espinillas. Activa el abdomen. 5. 4. 3. 2. En 1. Yemitas en contacto. Quita el cruce. Coronilla en dirección al piso. Expulsa el aire y nos incorporamos. Inhalamos. Exhalamos. Excelente. Volvemos a caminar al frente de nuestro mat y vamos a trabajar ahora al lado contrario, ¿vale? Manos a tu cintura, flexión de tu rodilla derecha, arriba y abajo en 5, 4, 3, 2, en 1. Muy bien. Llevo mi pierna hacia atrás. Estiro. Y regreso. 1. 2. 3. 4. En 5. Sostengo. 5. 4. 3. 2. 1. Bajo. Y construyo mi guerrero número 2.
Excelente. Muy bien. Mantengo una respiración. Inhalo. Exhalo. Inhalo, guerrero reversa. Antebrazo sobre tu pierna. Ángulo extendido en 1, 2, 3, 4. Base fuerte. 5. Regreso a mi guerrero número 2. Excelente. Muy bien. Pies paralelos. Y derivo hacia mi postura de diosa. Excelente. Coloco arriba en 1. Combina con la estrella. 2. 3. 4. En 5. Muy bien. Estira tus piernas. Pies paralelos. Y me preparo para ir hacia mi prasarita. Voy al frente. Activando mi centro, mi abdomen. Muy bien. Brazos al frente. En 5. 4. 3. 2. En 1. Manos a tu cintura. Te incorporas. Vuelves a colocar tu postura de diosa. Me voy preparando. Manos por detrás de mi nuca. Comenzamos. 1. Alternamos. 1. 2. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Excelente. Inhalamos, vamos estirando nuevamente hacia la prasarita, manos a tu cintura, voy al frente, mantengo, activo mi centro, brazos al frente en 5. 4, 3, 2, en 1. Manos a tu cintura, incorpórate. Muy bien, voy cerrando mi compás. Perfecto, y me preparo para trabajar con mi postura de Utkatasana. Comenzamos, manitas juntas, ¿vale? Y voy alternando, ¿vale? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Mantengo, inhalamos, exhalamos. Perfecto, brazos atrás. Urdhvajastasana. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Mantengo mi silla y hago el cambio para manejar mi silla en equilibrio. 5, 4, 3, 2, en 1. Regreso a mi silla, me incorporo. Urdhvajastasana, lleva tu espaldita hacia atrás. Exhala. Nuevamente, Utkatasana. Vuelve a preparar tu postura de silla en equilibrio. 5, 4, 3, 2, en 1. Muy bien, voy deshaciendo. Baja tus manos. Pequeño contacto hacia mi split. Mirada al tapete o quizá la coronilla en dirección al piso, ¿vale? ¿Te acuerdas que cruzamos? Elevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Mantengo en 5, 4, 3, 2, en 1. Bajamos. Perfecto. Y al frente. Uttanasana. Coronilla en dirección al piso.
y me voy incorporando. Lo último que sube es mi cabeza, inhalo. Espalda atrás, exhalo. Excelente, muy bien. Uy, cuánta energía. Perfecto, vamos a sentarnos en nuestro mat. Muy bien. Abre tus pies. Al ancho de tu tapete, lleva tus manitas hacia atrás. Vamos a llevar nuestras rodillas de un lado a otro, procurando que bajen lo más que se pueda. Muy bien. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Última vez, inhala. Exhalo. Perfecto, voy cerrando mis pies. Muy bien. Junta plantas de tus pies hacia la postura de la mariposa. Tómate de tus tobillos, abres pecho al frente, hombros lejos de tus orejas. Inhalamos. En la exhalación, antebrazos al interior de tus piernas. Muy bien. Coloco una ligera presión justamente para profundizar en mis estiramientos, en mi estiramiento final, en la postura de Baddha Konasana. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Perfecto. Me voy incorporando, voy cerrando. Nos vamos acostando en nuestro mat. Muy bien. Lleva tus piernas arriba, Viparita Karani. Mantengo arriba, brazos en cruz. Muy bien. Inhalamos y exhalamos. Cierra tus ojos. Perfecto. En tu siguiente inhalación, abre tu compás, pies en punta. Muy bien. Inhalo. Exhalo. En la siguiente inhalación, cruza tus piernas. Supta Gomukhasana. Tómate de cualquier parte de tus piernas, llevando tus rodillas más hacia tu pecho. Puede ser también de tus tobillos. Bien. Pies en flex. Soltamos, hacemos el cambio, flexionamos, tomamos nuevamente nuestras piernas. Muy bien, se siente bien ese estiramiento. Perfecto, inhalas, exhalas, soltamos, piernas nuevamente arriba, inhalas, bajas. Perfecto, muy bien, ve abriendo hacia tu postura de Shavasana. Abre tus brazos, cierra tus ojos. Muy bien, y comenzamos a notar ya nuestro corazón, nuestra respiración, más en su ritmo y frecuencia natural. Disfrutando de toda la energía generada a través del movimiento de tu respiración, de la activación de tu cuerpo. Recuerda que puedes quedarte en Shavasana el tiempo que tú consideres necesario. Namaste. Espero que esta clase te haya gustado muchísimo, todo este movimiento que hicimos a través de nuestras posturas, de nuestra respiración. Y si quieres complementar tu clase, te recomiendo la que está de este lado. Son 10 posturas exclusivamente para flexibilizar y fortalecer tu columna. Así es que viene perfectamente bien con la clase que acabamos de hacer. Espero que también la disfrutes. Y recuerda que el mejor yoga es el que hacemos fuera de nuestro mat, con nuestras acciones, palabras y pensamientos. Nos vemos la próxima clase. Namaste.